Hace algunos momentos cuando hablábamos con Andrea a propósito de este tema y el que vamos a mencionar, que es el de si está viva o no la mamá de Luis Miguel. Obviamente hay un montón de cosas en el medio, y lo hemos hablado inclusive en otros programas aquí, en el cual hay pistas de que podría estar viva. Y acá. Y acá en la Argentina, exactamente. Pero ahora, alguien salió y habló y dijo, está viva. Y agregó algunas cosas más, ¿no es cierto? Claro. ¿Quién fue? Es el exdirector de Interpol de México, que está reflejado, ustedes si observan bien la primera parte, la única serie que se dio, digamos, porque la segunda parte está suspendida por el tema del COVID, se refleja en los últimos capítulos el tema del poder, ¿no? De algunos vínculos que tenía el papá de Luis Miguel, que estaba en el medio la mamá. Así que bueno, si les parece, vamos a escuchar al exdirector de Interpol de México y en unos minutos ya charlamos con alguien muy especial. Dale, ¿vale? Miguel Aldana, quien fue director de Interpol México en los años 70 e íntimo amigo del jefe de la policía capitalina de aquel entonces, Arturo el Negro Durazo, conoció bien a Luis Rey, padre de Luis Miguel, lo mismo que a su esposa Marcela Basteri. Sobre esta última, afirma que no solamente vive, sino que rehizo su vida y tuvo dos hijos más. Así es, yo sí creo. ¿Usted qué tanto sabe de que ella volvió a formar una familia y si es verdad? Bueno, sí, sí, me platicaron. Tenía dos hijos. ¿Ese es más que ya los conoce Luis Miguel? Ay, ¿cómo es eso? Sí, eso me platicaron también, no creas, y no estoy ventaneando, ¿eh? Y dice saber la causa por la cual Marcela desapareció, pues ella misma se lo contó. Y se peleó con Luisito Rey. Sí, se desapareció porque se había enojado con él. Con Luisito Rey, y se fue. Es más, se fue a Argentina. Así fue. ¿Se lo contó Marcela a usted? Sí. ¿Qué le dijo? Que se iba ahí, que ya estaba muy molesta con Luisito Rey. Pero sí tuvo que ver una cuestión económica, evidentemente. Bueno, en muchos aspectos lo le daba a él. Pues, prácticamente se quedaba en la espera que no le dieran, ¿no? Por eso cuando ella juntó y ella se fue. Para ellos y para ella fue muy bueno. Porque ellos se sentían mal como la trataba Luisito Rey, prefirió dejarlos tranquilos para que no estuvieran sufriendo como las trataba Luisito Rey. Bueno, sigue el misterio, ¿eh? Sí. Pero no solamente con el tema de la madre, si está aquí en la Argentina, sino que son como varios puntos oscuros en la vida de Luis Miguel. El tema de los hermanos, el tema de muchas de las relaciones que él ha tenido con otras mujeres, en fin, de amigos también, pero bueno, es... Y que además ha tenido una repercusión enorme y además sumado, obviamente, a lo que es la miniserie. Claro, por supuesto, por supuesto. Estamos en comunicación con Luis Ventura, que bueno, esto lo viene siguiendo en su programa en Secretos Verdaderos todos los fines de semana. Y bueno, está, yo creo que Luis está muy cerca de saber realmente qué es de la vida de esta señora. ¿Cómo estás, Luis? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien. Mirá cómo es el derrotero de la información muchas veces, ¿no? Esta información nosotros la dimos hace más de un mes, donde apareció Miguel Aldana, que fue exdirector general de Interpol México, y fue una entrevista que la sacamos al aire. Acá no le dieron ni cinco de pelota. La verdad, salió, pasó como desapercibido, algunos descreen. Es más, salieron varios a desmentir diciendo que todos sabían que la madre Luis Miguel estaba muerta, que pingue y que ponga. Bueno, a propósito de una entrevista que nosotros hicimos con el ex abogado de las primas de Luis Miguel, el doctor Martín Francolino, él, antes de pelearse y distanciarse de las primas, hizo una presentación donde iba a denunciar a Luis Miguel por encubrimiento, razón por la cual... yo titulé con que era una primicia mundial, en el sentido que iba a ser convocado por la justicia argentina, que iba a tener que venir a declarar, de acuerdo a lo que decían las noticias. Esto generó una estampida en México y en países como, por ejemplo, Paraguay, Uruguay, Chile, que me talaron. No debo haber hecho para el exterior menos de 20 notas. Vos nos contaste eso la vez pasada, bueno, cuando hablamos. ¿Sí? Bueno, exactamente. Bueno, vos fíjate cómo es la noticia. Ahora, todo México arde con esta nota que hicimos nosotros de Miguel Aldana. Ellos ni sabían que lo tenían ahí.
la noticia explota en México y llega a través de Infobae, que levanta la información. Es decir, sí, la noticia nace acá, se va a México, allá la procesan, vuelve de México, la tomamos y lo estamos dando como gran primicia a esto que dice que la mamá... Nosotros lo hicimos hace más de un mes. Claro. Entonces yo lo que digo, vos fíjate la falta de investigación y profundización que tenemos nosotros para manejar los temas, porque las cosas que nosotros manejamos no le damos ni cinco de bola. Claro, por eso te digo, hoy, hablando con la producción, hablábamos con Andrea, Vicky y demás, en un momento determinado, cuando surge esto, ahí en Infobae, como decís vos, dijimos, pero perdóname, ¿no lo hemos hablado esto ya en el programa? Nos parecía como viejo. Viste cuando a veces vos, pero ya lo hicimos, o lo escuchamos, ¿no? Y uno de nuestros productores nos dijo, no, lo dijo Ventura con nosotros cuando habló la vez pasada. Ratifica la información que tenía Ventura. Creo que vos lo contaste acá hace dos semanas o tres... tres semanas. No habla cualquier poligrillo que se cayó del cate. Habla un ex... policía. Un ex director de Interpol de México. Exacto. Habla él. Después habla el actor que refleja quien interpreta en la miniserie de Luis Miguel, quien era el negro Durazo, que justamente el íntimo amigo de Luis Rey, el papá de Luis Miguel, que el tipo estaba acusado de corrupción, de prostitución, de narcotráfico, de lavado de dinero, de desaparición de personas. A ver, ese era el tipo con el que hacía negocio Luis Rey. Claro, claro. Entonces, este que habló ahora, que ustedes, Aldana, lo que le dijo es, ¿por qué él sabe que la madre Luis Miguel estaba viva 5 años después de haber desaparecido? La última aparición de ella fue en el año 86. La llamada, cuando cae detenido este Aldana por un problema que lo estaban investigando, se entera Marcela Basteri y lo llama desde el exterior, en el año 92, 5 años después. Quiere decir que cuando la daban por muerte desaparecida, ella estaba viva. Claro. Y ahí le confiesa que tenía 2 hijos más. Claro. ¿Entendés? Razón por la cual profundizaron, lo fueron a buscar de vuelta, hicieron una nueva nota, y ahí Aldana agrega que ella se fugó a la Argentina. Yo hace no menos de 5 años que estoy diciendo que está en la Argentina y nadie me da pelota. Sí, sí. Nada, para nosotros te damos plata porque además... Sí. Pero... Ya sé que vos lo decís en general. No quiero personalizar. Ya sé, ya sé. Es como que tenemos la información al lado nuestro y no nos damos cuenta que está acá. Como pareció con Malena Candelmo. Yo la seguí 8 años a Malena Candelmo. Cuando nadie me quería creer, un día apareció... Y Malena Candelmo estuvo 2 años sin salir en la pantalla de todos los televisores y canales de la Argentina. Sí. Y el día que aparezca Marcela Basteri, yo quiero saber de qué se van a disfrazar todos estos que están saliendo a desmentir, a descreer, haciéndole caldo gordo justamente a quien le conviene que siga desaparecida y que crean que está muerta. Claro. Ahora, pareciera, no sé si coincidís conmigo, a raíz de las... Bueno, vos tenés un equipo de investigación muy bueno para secretos verdaderos. Ahora... ¿Hay como una suerte de pacto de silencio entre los hermanos? Porque, a ver, no habla Luis Miguel, está bien, es la estrella, la figura. ¿De qué la pone, Andrés? ¿Cómo? ¿De qué la pone? ¿Vos te crees? ¿De qué viven los hermanos Luis Miguel? Explícame. Sí, de Luis Miguel. ¿De qué la pone? Entonces, habla con silencio. Claro. Porque silencio. Además, porque yo creo que la verdad debe ser tenebrosa y oscura. Es decir, ¿por qué todo este tema? ¿Por qué la pelea de Luis Rey con la madre? ¿Por qué tenía todo a su nombre Marcela Basteri? ¿Por qué no entregaba la firma Marcela Basteri ante el repudio de Luis Rey? Por una cuestión muy simple. Vaya a saber en el chanchullo que estaba Luis Rey, un soberano adicto, reventado con la droga, pero no solo con la droga. Yo creo que debe haber estado y participado de narcotráfico, de un montón de cosas, justamente... Vaya a saber si él no tenía las cosas a su nombre a propósito de todo en lo que incurría el margen de la ley. Ahora, vos recordás uno de los últimos capítulos de la serie, yo no sé si recuerdo si es el último, donde está la actriz que representa a la mamá de Luis Miguel y ya la ves a una mujer con miedo. Con miedo y acatando lo que le dice el marido, que tiene que acercarse a tal policía o jefe o gobernante. Sometida. Eso está clarísimo.
Pero, perdón, a ver, Luis Rey entregaba a su mujer, a la madre de sus hijos, a orgías sexuales. Luis Rey entregaba a su esposa para firmar contrato con Luisito Miguel. Es decir, Marcela Bastri redondeaba lo que no podía en la mesa de negociaciones redondear Luis Rey, y si tenía que entregar su cuerpo, lo entregaba. Estaba cansada de eso, Marcela. Claro, y eso no le debe ser ajeno a Luis Miguel. Exactamente, es lo que digo yo. Era menor de edad, pero eso no, los pibes después de 12 años ya empiezan a ver la órbita y los juegos y todo lo que pasa. Ya están, son conscientes de lo que viene. Es decir, Luis Miguel termina de reconocer que a los 15 años ya consumía sustancias indebidas. Entonces, ya si a los 15 años le pasaba esto, imagínate el conocimiento que tendría de eso. Sí. Luis, de lo que pasaba con sus padres. Luis, ahora, con la plata que tiene Luis Miguel, contacto, poder y demás, ¿cómo es que no la busca? ¿No paga a investigadores para buscarla? ¿O porque no la quiere encontrar? Él sabe claramente que fue de su madre, lo tiene clarísimo. Si está muerta, sabe dónde está enterrada, y si está viva, sabe quién es. Olvídate. Pero está bien, pero ¿por qué? ¿Cuánto tardaron en encontrar a Bin Laden? Que hizo una llamada de 10 segundos en el medio de la nada. Sí, totalmente. No, totalmente. Bueno, y no encuentra a la madre de Luis Miguel. Bueno. Por favor. Porque nadie, por favor. No hay denuncia, no hay nada, no hay búsqueda. Lo que pasa es que hay a ver, convengamos una cosa, que el Sol de México, que es Luis Miguel, es puertorriqueño. Sí. Le trucharon toda la documentación, y con la madre deben haber hecho lo mismo, en función de toda la guita que estaba en juego. Eso claro. También está reflejado en la serie. Sí. Ahora, ¿qué pasa con esta señora, bueno, que ustedes tuvieron esas imágenes, de esa señora que estaba en San Telmo, indigente? ¿Qué es de la vida de esa señora? No voy a hablar de este tema porque un juzgado federal me inhibe y me prohíbe a dirigirme con respecto a ese tema y a esa persona. Ah, bien. Ah, pero ¿por qué razón? ¿Quién interpuso un...? Imagínate lo que vos quieras. Perfecto. Bien. Yo fui amenazado de muerte, me han llamado varias veces, han llamado a la producción. Hay un elemento superior que evidentemente está rigiendo todo esto, ¿no? Claro. Por eso no sale la verdad. Pero vos sabés dónde está esa persona todavía. Exactamente, he hablado con ella, si querés te digo dónde duerme, a qué hora se levanta, te digo todo. Tengo imágenes también. ¿Está en el hospital? Está en la Argentina. No lo vamos a comprometerlo por No, simplemente no que te hablar. Quería preguntar eso porque la verdad que... Luis, ¿mañana vas a contar algo en tu programa? Por supuesto, tengo un par de testimonios muy buenos. Hay uno que la chica de 15 que tenía 15 años en su época, una gran artista mexicana que festejó el cumpleaños de Luis Miguel, y van a poder de su propia boca escuchar cómo era la verdadera relación de Luis Rey con su hijo adolescente. Ajá. ¿Y qué le regaló ese padre tan preocupado por su hijo cuando cumplió 15 años? Luis Miguel le confía que él hubiera esperado una buena bicicleta para justamente aprovechar su edad, que eran 15 años, una bicicleta hubiera sido ideal. Pero a Luis Rey le regaló una mesa de billar con empuñaduras de oro macizo y bronce, que él no sabía jugar al billar. El auto regaló para justamente recibir a sus grandes... amistades políticas y funcionales a lo que eran sus bajos instintos, ¿no? Claro. Se entiende. ¿A qué hora mañana Secretos Verdaderos? Porque mañana hay una nueva programación. 23:30. ¿Cómo? De 23:30 a 1 de la mañana. 23:30 mañana, perfecto. Bueno, va a estar muy interesante para verlo. Que sí, seguro. Porque lo que está haciendo Luis con su programa también en este tema es una miniserie también, Luis. Mira, yo estoy siguiendo lo que va eligiendo la gente, porque creo que en las mediciones y en la resonancia que tienen en el público, vos te das cuenta para dónde tiene que ir el periodismo y los productos y las notas que se tienen que dar, ¿no? Totalmente. Y te hago una pregunta, la última. Porque ahí me estaban comentando que vos tiraste como una bomba hace algún ratito, nada más en América. Sí. ¿Cambia de canal el Martín Fierro? El Martín Fierro hoy entró un tercer candidato. Se había comenzado a negociar con Canal 13, sí. Se sumó después Telefe
y de manera inesperada apareció América. América, nuevamente. Ah, mirá. Sí. Bien, sí. Bien, porque están disputando, ver, bien. El tema es así, el APTRA ya no tiene nada que negociar. El APTRA negoció con una empresa que la que está comercializando con los canales hoy el Martín Fierro. Y esto es el informe que a mí, yo hice las presentaciones del caso con los dos primeros canales y apareció América en el medio. Propuso condiciones a lo mejor mucho más saludables para la empresa que compró el Martín Fierro. Es decir, APTRA ya el Martín Fierro ya lo tiene vendido, razón por la cual ahora la empresa que tiene los derechos tiene que elegir la pantalla y la manera de hacer la entrega de premio. Está muy bien. Bueno, buena información. Bueno. Luis, bueno. Te mandamos un abrazo enorme. Un abrazo. Gracias, Luisito. Luis. Gracias por buen todo. Trabajo. Chau, chau. Gracias, igual. Chau. Bueno, mañana Secretos Verdaderos. Interesante, 23:30, ¿no? Bueno, interesante y la verdad que es grave, ¿no? Grave, digamos, si hay un manto de o un pacto de silencio. Tremendo. Pasó mucha gente por la vida de Luis Miguel. Muchas novias, muchas mujeres, muchos representantes. Muchos contactos, muchos, pero muchos, ¿eh? Mucho poder. Además. Blanco y oscuro. Blanco y oscuro también dentro de su vida, que fue bastante complicada para Luis Miguel también. Bueno, interesante, ¿eh? Nos vamos a ir a la pausa. Cuando volvamos... ¿Sí? Cuando volvamos vamos a jugar un ratito. Ay, vamos a jugar un ratito. Bueno. Con Gabriela Kirchner, que está ya aquí con nosotros, docente. Vamos a estar practicando, me parece, algo con bolsas. Unas bolsitas, ¿verdad? Y en minutos. Mirá qué jipete que trajo, ¿eh? Sí, sí, ya estamos viendo. Sí, sí, bien preparada se vino. Bueno, en instante, dale, no te vayas. Pausa cortísima, ya volvemos. Va llegando el mariachi cantando sones con sus guitarras y guitarrones. Pa' que se aleje.